En 2020, la Tierra era gobernada por el oscuro capitalismo. Una era nuclear de la que se desarrolló un poderoso virus llamado COVID-19. Humanos y Pokémon por igual se vieron confinados por una pandemia que asolaba el planeta entero, causando muerte, contagio y colapso sanitario sin importar el centro Pokémon o hospital en el que te encontraras. Pero hoy, en la región de Tandor, el virus se ha contenido y hemos salido de cuarentena para frenar la radiación que ha dejado a su paso. Acompáñame a Uranium Nuzlocke. Sígueme, debemos curarlos a todos. Pokémon Uranium Nuzlocke. Yo seré el campeón de Tandor. Muy buenos días a todos, compañeros de la Siderurgia, soy Niarrablue y estamos en un capítulo más de Pokémon Uranium Nuzlocke en la cuesta Pajar, amigo. Y la verdad que bueno, por qué no va esto, vale, ya. Ocurrieron ciertas cosas que fueron bastante interesantes de cara a la historia. Aparece un Pokémon que se hace llamar héroe, un puto Pokémon que yo digo, bueno, será un chaval vestido de cebolla. No, era un Pokémon, se llama Garlikith, que se las da de héroe para salvar ciertos Pokémon. Bueno, un show brutal. Y me sacó tres Pokémon bastante interesantes que casi desgracian el equipo. Pero bueno, fuera de todo eso, bien. Ron ya pilla un objeto que es Hiperpoción, ¿ah? Perfecto. Y atrapamos a Zendado, que era el volador que me hace falta. En principio no lo he leveleado, todavía no lo he leveleado, porque descubrimos que todavía falta un par de rutas para llegar a la ciudad del gimnasio. Y bueno, todo esto sobra sin un buen remedio para mi equipo. Tenemos que ir a curarlo. ¿Cómo llueve en el pueblo Lionte? ¿Cómo llueve, tío? ¿Cómo llueve, amigo? Perfecto, a pla pla plam. Vamos allá, curamos. Y no sé por dónde hay que ir, o sea, sinceramente no sé por dónde hay que ir. Supongo que por donde estaban tapándome los outen el otro día. Así que venga, por cierto, tengo que deciros que perdón por estos días no meter el episodio a la hora, a las 3:30, que suele ser siempre así, ¿no? Pero es que es últimos días de verano, tío, y estoy haciendo cosas que no puedo hacer durante el año. Estoy intentando hacerlo todo, bastante que traigo un episodio todos los días sin falta. Un vídeo tenéis todos los días, un vídeo bien editado, un vídeo bien puesto. Y eso no va a faltar nunca, así que espero que lo entendáis. Y si no, pues chicos, no pasa nada, o sea, lo siento. Quien quiera que lo vea y quien no, pues ya lo verá. Así que vamos, vamos a ver. ¿A quién pongo? Hacendado debería ser leveleado. Es que creo que Hacendado es el que más necesito que tenga nivel, por si acaso sale un lucha poderoso. Esto es nueva ruta, ¿eh? Esto, ¿no? ¿O no? Espérate. Espérese. Esto es el pueblo Liante y todo ello es ruta 6 cuesta bajar. Vale, voy a mirar el mapa otra vez para situarme, porque soy menos orientado. Me oriento menos que un caracol en un... Vale, perfecto. Cuesta bajar es todo. Hay que llegar al túnel Onte y llegar a la ciudad Miraplaya, donde está el siguiente gimnasio. Así que el litoral, vale, bien, perfecto. Vamos para allá, amigo. Aquí hay nuevo combate. Vale. Venga, tranquilidad, tranquilicémonos todos. Vamos a ir paso a paso. Fluffy, conocido Fluffy. Hacendado, pues lo va a hacer muy mal aquí, así que bien. Hemos sacado al Pokémon no adecuado, pero como iba de todas a cambiar, vamos a ir con David, David va a acarrear todo. Por cierto, tengo el repartir experiencia, no me había acordado de ello. Se lo voy a dar a alguien, así pues no tengo que andar a cambio, no sé cuántos, Fluff. Vamos con Giga Drenado. No creo que le haga mucho, porque tendrá buena defensa especial, bueno. Más de mitad de vida, está bien. Otro Impactrueno, mientras no me paralice estamos todos perfectos. Y no lo hace, así que Giga Drenado para tu casa. Bien, creo que es hora de poner el repartir experiencia. Así van leveleándose entre dos Pokémon y no hace falta cambiar tanto. Vale, Lunapup, esto es, no sé qué es. Un perro, o sea, Lilipup o no sé. Lunapup, pues no sé. Lunapup, pues vamos a sacar a Hacendado otra vez, sí. Yo qué sé, no sé qué Pokémon es. ¿Le conozco o no le conozco? No me acuerdo. Lunapup es, sí, el que nos sacó el Garlikith. Es tipo tierra. Así que estamos en principio bien. En principio bien. A ver, vamos a probar ataque a ala. Vale, es tierra lucha, es verdad. Tierra lucha, perfecto. Patada baja, no me debe de. Cuidado, crítico, pero bueno, ni siquiera con crítico me gana. Así que bien.
Bien, 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 bien hacendado. Va a subir el solito al nivel 16. Eso es muy bien. Pero que muy bien. Le voy a poner una valla naranja para que no sufra. Para que no sufra una vallita. Una vallita naranja va a venir. Vale. Vamos a ver. Quita. Vale. Vallita naranja. Pokepoz no. Pokebolsa sí. Vamos a meter la vallita naranja. Aquí tenemos 4. Vamos a dársela al que estemos leveleando para evitar que haya algún tipo de movida fatal, ¿no? Y ahora vamos a darle el repartir experiencia, que no sé dónde lo guardo. Creo que es en esta, aquí, en esta bolsa. Repartir, dárselo a alguien. Creo que no es, esto es solamente leveleas a un Pokémon. En otros juegos es todo el equipo. Espero que no, creo que no, porque creo que no. Ron ya ha pillado otro objeto, es increíble. Se lo voy a poner a Gallo, que es el que menos de nivel tiene. De momento. Vamos a ver qué ha pillado Ron. Y seguimos la aventura, amigo. Quitamos la super poción. Joder, macho, es que es increíble. Ya no pociones, es que son super pociones e hiper pociones. Es que está rotísimo. Está rotísimo este Pokémon. Y ahora esto es Sponari. No le conozco, pero creo que es la evolución de la arañita esa pequeña. Vale, Sponari. ¿Qué tipo es? Es que no sé qué tipo es. Y tengo muy poca vida. Perdón. Vamos a ir con David. Vamos al cambio seguro. Y a ver qué sale. Tiene pinta de ser tipo bicho agua, ¿eh? Tiene pinta, tipo Araquanid. Estoicismo. Bueno, estamos mal. Ya va a empezar, estamos mal. Me baja el ataque especial, lo cual estamos peor. Peor todavía. Vale, vamos a intentar drenar su vida. Tiene pinta de ser planta también, ¿eh? No sé. A ver, cuidado. No me pueden matar de un crítico, así que no. Con David no hay problema. Vale, no es tipo planta. Bien. Estamos bien. Estamos bien. Poco a poco. También es bastante rápido ese Pokémon. Voy a intentar tirar un Giga Drenado. No me mata de cualquier Pokémon, vale, es tipo agua. Agua bicho, efectivamente, agua bicho. Le va a hacer neutro. Y como me ha bajado con el estoicismo el ataque especial, pues voy a quitarle muy de poco en poco. Pero es que David es un tanque, tío. David es un tanque que debe evolucionar, repito. A ver cuándo evoluciona este Pokémon, porque... Hostia, voy a probar con la piedra hoja, no creo, ¿no? No creo. Vamos a probar, pero... Aún así la piedra hoja es para culo, Vale, vamos poco a poco, muy bien, 30 PS, más luego las drenadoras, de locos. Aquí si no me haces un ataque tipo agua no vas a aprovechar esa lluvia. Así que, Telox, pistola agua, ahora sí que vas a aprovechar la lluvia, pero no vas a quitar tanto, perfecto. Quita bastante para ser resistido por 4, quita bastante. Pero bueno, con las drenadoras y lo otro, pues podemos hacer cositas. Vale, lo malo que es súper eficaz, o sea, súper eficaz, es más rápido que yo, perdón, no sé qué digo. Vamos a hacer garra metal. Pistola agua... Me va a quitar. Pero no puedo hacer crítico, así que estamos. Bien. Bien. Pues nada. Perfecto. Tendría que haber dejado que las drenadoras lo mataran para recuperar un PS por lo menos. Pero bueno. El hombre con lluvia. Vale, hacendado. Puede morir de un golpe. Con la lluvia puede morir de un golpe. Pero Ron aquí. Ron se lo pasa bien aquí, Vamos con Ron. Ron se lo va a pasar bien. Yo creo que con la lluvia. Bueno, no es que gane mucha ventaja porque el hombre es tipo planta, pero podemos hacer carga y estaríamos haciendo un poco el tonto. El hombre es especial, No, aquí vamos a hacer bien. Sorpresa, vale, tranquilo. Tranquilízate, Crítico, bueno. Como no, me meten los críticos. Para de llover, esto es bueno. Esto ya sí que es bueno. Sigue con la sorpresa, sí. Sorpréndete. Ahora vamos a cargar energía para que cuando me golpee con un pistola agua y tal, no me quite tanto. Y que el siguiente ataque le reviente. Impact trueno, pum, por 2. Absorber, bueno, esto ya va a parar un poquito. Lo de, ya os he dicho, que no va a quitar tanto ese ataque. Vamos a hacer retribución o carga, no lo sé. Carga, vamos a cargar otra vez un ataque. Así le quitará más y me quitará menos el absorber. Vale. La cosa es tanquear. Y Ron no puede morir, Sorpresa, sí, sorpréndeme todo lo que tú quieras. Perfecto. Ahora otra vez voy a hacer, ahora voy a hacer retribución directamente. Sorpresa. Venga, retribución ya, one shoteado, plaf. Hasta luego. Y Gallo sube a nivel 16, que es lo que necesito. Vale, perfecto, poco a poco. Vamos a probar lo que digo, vamos a probar lo de la piedra hoja, que no creo. Son tonterías mías. Tengo piedra agua, piedra trueno, piedra noches, piedra agua o piedra... Ah, que tengo la piedra agua solo. Vale, sí, claro, culo puede. Claro, pensaba que era la piedra hoja. No, claro que no. Vale, vamos a mirar una cosa.
salud de mis Pokémon. El hacendado está ahí. David está mal. David está mal, David está mal, la ruta es larga. Voy a ir a curar, lo siento en el alma, a todos esos que dicen: joder, no cures, tío, joder. Es que David está mal. Y estamos cerca de la ciudad. Cuando estemos lejos ya tiraré de pociones. De hecho ya tendrás, Ron, algún objeto, seguro. O sea, increíble, lo de Ron es roto. O sea, se llama estar literalmente roto. Está rompido, Ron está rompido. Vamos a mirar el Pokémon. Efectivamente. Objeto... ¡No! Objeto quitar. Repelente. Bueno, bien. Ron poco a poco va aportando su granito de arena. Que es mucho, ¿eh? Es mucho. O sea, es bastante. Es bastante de Bustamanto. Vale, perfecto. Poco a poco. Vamos para allá, amigo. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué...? No te preocupes, no pienso combatir. ¿Qué hago? Estoy escalando. ¿No te apetece? Nah, de fuera. Vale, objeto... Daño secreto, nah, no me gusta nada, ni voy a intentar. Es que ni voy a intentar, ni voy a intentar. Epa, ¿esto es ruta nueva? No, yo creo que no me dejan atrapar porque atrapé el outer, ¿verdad? Yo creo que no me dejan atrapar nada. Vamos a probar, ¿eh? Primer Pokémon supuesto de ruta. Nada, Tankun ya le tengo. Ya le tenemos. Ya le tenemos, ya le tengo. Uy. A ver qué más sale. Ya por curiosidad. Segundo es Q-Fly. A este sí que podría atrapar. A este sí que puedo atrapar. A ver, vamos a intentarlo. Yo creo que no me dejan, Creo que no me dejan. No, no me dejan. Por Outen, no me deja. Vale, cuidado, pues hay que huir. Le puedo reventar, Y levelear. Pero mejor huir, porque tenemos un entrenador aquí. ¡Hola! Vale, vamos para allá a ver qué me saca. Un Kinet Munk. Vale, el mismo que Ron. Y esto sí que es estar en problemas. Estamos en problemas con este Pokémon. David o Ron. Ron tiene retribución. Vamos con Ron, Sí, vamos con Ron. Así vamos levelando poco a poco. Creo que va a estar. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Va a hacer Impact Trueno. Perfecto. Va a quitar cero. Y nosotros con Retri vamos a hacer mucho más que él con Impact Trueno. O con ataque rápido o el ataque que tenga. Vale, retribución. Carga, carga todo lo que tú quieras. Carga todo lo que tú quieras, porque te va a atacar por lo físico. O sea, que bien. En ese sentido, bien. Vale, bueno, algo. Ahora va a hacer un poco más de daño el Impact Trueno, pero... tampoco nada que me preocupe en exceso. Salvo que salga crítico ese ataque, que ya sería de cortarme las venas. Placaje, esta vez opta por lo físico, que quita más. Y ahora tengo ataque rápido, así que en principio ataco yo antes, creo. Y lo mato. Sí. Sí, ¿no? Sí, fuera. Perfecto. Bien hecho. Vale. Gallo poco a poco. Costrau. Cuidado, esto es nuevo, no sé qué es. Tiene pinta de... creo con agua. No sé. Voy a ir con Hacendado. Hay que sacar Hacendado aquí. Hay que sacar Hacendado. Poco a poco. Y viene quién. Costrau, que es... muy guapo. Veneno algo. Veneno algo. Muy guapo. El Pokémon es muy guapo. Las cosas como son. Veneno algo. Voy a probar un ataque ala. Y me largo, Si veo que está jodida la cosa, me largo. Probamos un ataque a la que está bastante bien. Confusión, psíquico, veneno. Vale, cuidado, Cuidado, esto sí que va a doler. Vale. De hecho, me consume la valla naranja. Eso es una putada. Una putada como un demonio, pero bueno, ya que estoy con la valla naranja, voy a matarlo yo. En vez de cambiar y desperdiciarla. Confusión, no me hagas crítico, por favor. Sería lo suyo, por Dios, Vale. Y ahora, ataque a la, sí, ¿no? Vale, golpeo yo antes, somos más rápidos. No hay sorpresas. Perfecto, no tenga resquicio ni nada, ¿no? Vale. Bien, pues ya está. Bien. Ahora sí que tengo que ir o a pocionear o cambiar. Voy a poner otra valla al bicho. Es que, repito, Outen tiene que estar leveleado. O sea, necesito a Outen en plenas facultades para derrotar a cualquier enemigo. Así que vamos a ir ahora con culo. Un poquito sacando culo. Y gallo que vaya subiendo poco a poco, ¿vale? Voy a meter un Repel quizá, Esto no es nada, ¿no? Setas y tal, estos setas. Vale, esto es una ruta sin más, un poco llena plagada de combatientes, de entrenadores, ¿no? Y esto ya es una cura total, que bueno, me viene bien. Voy a poner un Repel porque para estar aquí haciendo el mongolo todo el rato, pues no quiero que me salgan Pokémon de mierda. Vamos a ir al bolsillo de aquí, de los Repels. Úsalos, ¿vale? Ron ya tiene algo, o sea, seguro. Es que es increíble, pero cierto, es increíble. Quitamos, antídoto, ¿vale? Antídoto. En cada batalla Ron gana un objeto, o sea, literal.
Vale, tengo una hermanita recién nacida, ¿quieres ver su foto? A ver. Pues si te hace ilusión, enséñamela, pero... Vale, cuidado, el felunje. Felunje tiene otro color, ¿no? ¿Tiene otro color o me lo parece a mí? Vale, este era tipo fuego, creo, ¿no? Vamos a hacer burbuja o... Bueno, sorpresa primero, claro. Primero le sorprendemos. Está a nivel 18, así que es un buen nivel. Y ahora burbuja, pura burbuja. Bostezo, bueno. Aquí está el del bostezo. El del bostezo. Vale, pues no, no era... Hostia, pero le he hecho mucho daño. Voy a hacer burbuja entonces otra vez. Y así me lo cargo. Me lo cargo aunque me duerma, me lo cargo. Vale, cargadito. Cargadito como un buen cubata. Culo sube a nivel 18 y... Y me duermo. Y me duermo y ¿qué me saca? Un Lunapup otra vez. Vale, Lunapup, ¿ese cuál era? Lunapup. Es que no me acuerdo, tío. Ya me estoy como... Me estoy un poco así como... Como en plan, no sé. Vamos a sacar Hacendado. Saco Hacendado para cambiar un poco y que vaya cogiendo experiencia. Lunapup era... Vale, sí, coño. El de lucha, efectivamente. Lucha, ¿eh? Lucha tierra, creo. Me puede hacer mucho daño a David. A todo el mundo. Prácticamente a todo el mundo. Vale, yo creo que con Hacendado... Si le meto una poción, que para algo tengo pociones... Vamos a meter una super poción. Voy a evitar que muera de un golpe. Patada baja, me va a hacer daño. Nah, no tanta. Vale. Y ahora ya sí, de un ataque ala te lo fundes, yo creo, ¿eh? Boom. De dos. Vale, una. Otra patada baja. Mientras no sea crítico, vamos bien. Perfecto. Un ataque ala y hasta luego, Lucos. Hasta luego, Lucos. Perfecto. Y bien. Vamos poco a poco, ¿eh? Minian. ¿Ese quién coño era? Minian era el vampiro. El vampiro. Vampiro de tipo veneno siniestro, puede ser, ¿no? Vamos entonces con David directamente. ¿Qué puedo hacer? Tenía mordisco. Es que tengo el culo dormido. Tenía mordisco. Pisotón le puedo hacer con Montu. Podría ser. Tiene defensas bastante decentes. Ataque decente, bastante decente. Vamos con Montu igual, ¿eh? Voy a hacer pisotón. Imagínate que más rápido le hago retroceder. Puede ser una buena jugada. No sé. Este creo que era... Me sonaba que era el vampiro, ¿no? El vampiro. Vale. Vamos con pisotón directamente. Puedo hacerle paliza también. ¿Ves? Me hace crítico encima. Y retrocedo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer paliza. A ver qué tal. Paliza le va a hacer mucho daño. O sea, bueno, por lo menos muchos golpes. Uno. Vale, lo malo que es que no hace nada. Porque es tipo siniestro. Efectivamente es tipo siniestro. No puede hacer nada contra este. A ver, poco a poco le he ido quitando vida, pero mal. Pisotón mejor, mucho mejor. Ahora va a recuperar PS, porque tiene una habilidad muy guapa que hace que recupere PS con cada mordisco que pega. Y me hace retroceder de nuevo, tío. ¿Qué broma es esta, tío? De verdad, Como retroceda por tercera vez ya me rayo. Es que me rayo, tío. Vale, pisotón, ¿cuánto te quita? Vale, un siguiente pisotón y lo matas. Otra vez, por favor, no me hagas la jugada, Recupera PS. Pero lo mata si no, Vale, muerto, ¿no? Tiene que estar muerto. Vale, muerto. Muerto, joder, qué pesado, Qué pesado, gallo nivel 17. Rastreo, no me sirve de una mierda. No, sí. Vale, chicas, ahora hasta luego, Lucas. Vale, perfecto. Y ahora podemos combatir una vez más. Vamos con Gallo, por ejemplo. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner a Gallo, que está bien de condiciones. Le voy a quitar el repartir. Y le vamos a Hacendado a dar el propio repartir experiencia. Se lo vamos a dar y así pues vamos a cambiar el rol. Que Hacendado vaya subiendo. Sí. Le metemos la valla naranja al pibe este, por si acaso. Yo que sé, nunca sabes lo que te puede pasar. Con quién puedes luchar. Viene muy bien la valla naranja, se la damos a Gallo. Y cogemos el objeto de Ron, que ya tiene otro objeto, o sea, que no sé qué es. Va a ser... Quitamos el repelente. Bueno, un repelente, bien. Vale, aquí abajo. ¿Qué? Ah, me han llamado por teléfono. Vale, pues muy bien, tío. Pues muy bien. ¿Y tú qué? ¿Un cazabichos, no? Hola. Ah, los bichos son geniales. Bien, pues nada, demuéstramelo, amigo. Me lanzas un trick roll. Oh, este sí que no conozco. Es como una abeja... Abeja araña, ¿no? Qué guapo. Es como Joltik, pero en plan abeja. Guapo, guapo, ¿eh? Voy a hacer mordisco directamente. Es tipo bicho, ¿eh? Me puede hacer el lío, ¿eh? Pero bastante, además. Pero bastante. Voy a hacer mordisco directamente a ver si retrocede. Como me han hecho a mí el lío, ¿no? Vale, impacto trueno, no, es tipo... Vale, no tira de bicho, perfecto. Le tira y le hace mucho, Hostia, Gallo tiene muy buen ataque, Gallo. Muy bien,
A ver si en el 18 quiere evolucionar o algo así. Es Pony. Este tiene pinta de hada, ¿eh? No, es el aprevo de la araña de antes, la de agua. Otra vez, mordisco, pum. Es tipo agua, bicho. Bien, retrocede y yo creo que lo matas. Si es un maximum damage, lo matas. Sí que lo matas, perfecto. Vámonos que nos vamos, perfecto. Bien, y Smore. Smore es la araña de fuego. O sea, tiene las tres arañas. Tiene las tres arañitas. Vale, Smore no me preocupa. Me mató un Pokémon, pero no me preocupa. Y ha retrocedido, bien. Ahora sí que está la suerte de mi parte, por fin. No está nada mal, Gallo, no está nada mal. Bien, 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 bien. Hacendado a nivel 17. Y Cubifly, joder, sigue teniendo... Vale, este sí que es nuestro Pokémon, nuestro pequeño Pokémon. Culo sigue dormido, estamos un poco mal en ese aspecto. Vamos con Hacendado, porque le puede hacer mucho daño. Hacendado sí que le puede hacer daño. Con un ataque ahora igual lo guansotea y todo, o sea... Es que te hablo de que igual hasta lo guansotea y todo. Cubifly, nivel 15, bastante menos que yo. Ataque ala, plum. ¿Y qué haces? ¿Mueres o qué? No, no muere. ¿Y qué haces? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho nada? No sé qué ha hecho. Algo ha hecho que no sé qué ha hecho. ¿Te imaginas mi modo destino o algo así? No. Me da mucha experiencia. Bien. Perfecto, pues ya estaría, tío. Ya estaría, nos vamos a quedar por aquí porque sí. Bueno, pues capítulo de transición en el que no pasa absolutamente nada, pero tampoco pasa nada malo, ¿sabes? Así que bien, vamos leveleando, vamos cogiendo solidez con el equipo. A ver si empiezan las evoluciones, a ver si empiezan los Pokémon a evolucionar, ¿no? A tener una forma un poco más imponente y que digas, coño, voy a vencer al gimnasio sin ningún tipo de miedo. O sea, que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta malditamente Proximity. Yeah.